Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con buenas noticias comenzamos este miércoles 3 de febrero desde el Centro de Salud Familiar de Gómez Carreño, porque les vamos a contar y les vamos a ir mostrando cómo se desarrolla el primer día de vacunación en Viña del Mar, porque ya ayer le estábamos adelantando que se inicia este proceso, que usted puede participar de él inscribiéndose en la página de la Corporación Municipal de Viña del Mar, www.cmvm.cl, donde va a poder iniciar el proceso descargando un formulario donde usted se inscribe con sus datos y una operadora de la Corporación de Salud la vuelve a contactar y le indica qué día usted va a poder entonces vacunarse, ¿no? Porque el proceso se inicia de manera ordenada y la idea de la inscripción es poder realizarlo. Pero vamos a seguir el protocolo, ¿no? Estamos aquí en la puerta a la espera de que nos puedan atender. El caballero primero, por cierto, que ya viene a vacunarse, se toma la temperatura aquí a la entrada del Centro de Salud Familiar de Gómez Carreño y el señor le da las primeras indicaciones. Tiene que inscribir y llamar a esos números. Ya. Usted llama a esos números, cuando llame, le van a pedir los datos suyos y después lo van a llamar a posterior. Ya. Para que venga a tal hora, le van a decir a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana tiene que estar don Julio, porque no podemos juntar tanta gente. Hay que buscar el teléfono de casualidad. No, si están contestando. Por eso esa es la información. ¿Ya? Hasta luego, le vaya muy bien. Buenos días, entonces, ¿me toma la temperatura? Le tomo la temperatura, como corresponde. 36.2. Puede pasar. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí los funcionarios del Centro de Salud Familiar de Gómez Carreño recibiéndonos al inicio con los protocolos. Estamos entrando ya y le estamos mostrando un poco de lo que está pasando a esta hora, porque ya hay gente, adultos mayores, que están a la espera de recibir la vacuna. Hoy es el primer día de la campaña y corresponde vacunar a los funcionarios de salud y a personas mayores de 90 años. Les recordamos que esta campaña se realiza en el marco del eslogan Viña elige vacunarse, porque eso es lo que le queremos sugerir a los viñamarinos para resguardar su seguridad. Por cierto, la vacuna es, cada uno decide si se la pone o no, no es obligatoria, pero es gratuita y la red municipal de salud ya está en completo desarrollo para poder atender la demanda de las personas que llegan a esta hora. Vamos a recordarles el calendario que entregó el Ministerio de Salud para la organización y el orden del proceso. El día miércoles, hoy, se vacunan los mayores de 90 años. El día 4 de febrero, entre 87 y 89 años. El viernes, aquellas personas que tengan entre 85 y 86 años. El día lunes 8 de febrero, entre 81 y 84 años. El día martes, aquellos que tengan entre 78 y 81 años. El día miércoles, entre quienes tengan 75 y 77 años. El jueves, las personas que tengan entre 73 y 74. Y el día viernes 12, aquellos que tengan entre 71 y 72 años. Estamos en el consultorio de Gómez Carreño, donde algunas autoridades están supervisando el desarrollo del proceso, porque la idea es que se desarrolle de manera ordenada y lo más importante posible. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien. Cuénteme, ¿está a la espera de la vacuna? Sí. ¿Cómo le ha parecido el proceso? ¿Por qué quiere vacunarse? ¿Mm? ¿Por qué quiere vacunarse? ¿Qué le ha parecido el proceso? Ah, eso. ¿Se siente más seguro si se vacuna? No, 92. ¿92 años? Pero lo veo muy bien. Mm. Bueno, que le vaya muy bien con el proceso. Gracias. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Avelina. Avelina. ¿Se siente más segura pensando en que tiene la posibilidad de ponerse la vacuna? Yo feliz. Antes de estar entubada, prefiero mil veces la vacuna. ¿Qué le ha parecido el proceso? Está precioso, estoy esperando que me vacunen. En este momento, ya me tomaron todos los datos. Muy amable, muchas gracias. Igualmente. Seguimos acá, bueno, estamos viendo cómo se toman las medidas de seguridad y las personas que van a optar a la vacuna están, por supuesto, manteniendo un metro de distancia entre una persona y otra. Al inicio, cuando entramos, ustedes pudieron ver, por cierto, la temperatura, la utilización de alcohol gel.
Y hoy recordamos a aquellos funcionarios de salud que por supuesto son la primera línea y están en constante contacto con el virus, y las personas de 90 años que quieran de manera voluntaria vacunarse. Y ahí estamos viendo ahora cómo se desarrolla el proceso. Está la ministra Carla Rubilar también ahí iniciando el proceso. Recordemos que son dos dosis de la vacuna, entonces en estos días se realiza ya, se toma la primera dosis y en unos días más las personas deben volver para hacer la segunda dosis. Vamos a entrevistar a la señora María, que se escucha, y cómo le fue con la vacuna. No sentí nada y estoy muy contenta y no sabía de este recibimiento. Yo venía a vacunarme solamente. Oiga, usted ansiada a vacunarse, me imagino, esperaba la vacuna. ¿Cómo dice? ¿Esperaba poder vacunarse? No, ¿estaba ansiosa no, por vacunarse? No, tan grande no. A mi edad, salir así con este conjunto de reporteros, nunca me lo imaginé. Oiga, quería vacunarse, estaba esperando la vacuna. Sí, estaba esperando la vacuna, sí. Bueno, las autoridades son las que presiden este proceso. Vamos pasando con las medidas de seguridad, obviamente, y contándoles un poco del proceso. Ahora mismo la ministra Carla Rubilar de Desarrollo Social es la que lidera el proceso. Y vamos a ver cómo es que están entrando las personas de manera organizada y ordenada para poder recibir la vacuna. Nos contaba ayer la alcaldesa Virginia Reinato de todo el esfuerzo y todo el proceso que se está realizando para que esto se desarrolle de buena manera. Son 14 puntos en distintos sectores de la comuna, en la parte alta y en el plan, que van a realizar el proceso de vacunación para los viñamarinos, y otros 35 lugares itinerantes que se van a ir desarrollando en distintas partes de la comuna, sedes sociales, juntas de vecinos, iglesias, lugares que ya se han puesto a disposición y que se han ofrecido al municipio para poder realizar el proceso. Y bueno, viene entrando la señora Sara, muy expectante de poder vacunarse y realizarse el proceso. Vamos a poner el micrófono para que ella un poco nos escuchemos lo que nos dice y cómo es que se desarrolla el proceso. Menos mal que con la mascarilla no se sabe quién es. Buenos días, señora. Nunca había tenido tantas cosas. Buenos días. Hoy día vamos a aplicar la vacuna contra el COVID. ¿Ya? Hoy día tiene que tomar abundante líquido, pañitos de agüita fría si tiene dolor en la zona, y cualquier reacción que no sea normal, evaluación médica. ¿Ya? Post vacuna tiene que esperar 30 minutos afuera para ver que no haya ninguna reacción alérgica importante. ¿Ya? Ahora vamos a proceder. Ya, chiquillo, encuentro excelente, sobre todo porque uno no puede contagiar a nadie. ¿Y usted le manifestó la voluntad a su hijo de querer venir tempranito? Sí, por eso que... Se siente un poco más segura, me imagino, después de eso. Más seguro también. Bueno, mucha suerte, de que salga todo bien. Adelante, no. Cuéntanos, ¿qué significa que usted hoy día haya podido ya vacunarse y ser una de las primeras en este proceso? ¿De las primeras? ¿Sabías que eras de las primeras? Sí, de las primeras. No sabía. ¿No se la cree? No podía creer. Muchas gracias, colega. ¿Es importante para usted? Sí. ¿Se siente más segura ahora? Bueno, la señora Sara ya realizó el proceso
con toda la información pertinente. La funcionaria de salud que la atendió le hizo una recomendación, media hora a la espera aquí cerca, para poder ver si tiene alguna reacción inmediata con respecto a la vacuna. Y bueno, una recomendación que nos realizan a todos una vez que nos vacunamos contra la influenza u otras cosas: tomar abundante agua, por cierto, para sobrellevar de mejor manera el proceso. Efectivamente, vamos entrando de a poco al punto de prensa, vamos caminando con los colegas. Entonces, nos indican las funcionarias de salud hacia dónde nos tenemos que movilizar para poder concretar el punto de prensa. Y bueno, en el Centro de Salud Familiar de Gómez Carreño estaba todo dispuesto, la actividad partió a las 10 de la mañana, nos comentaban ayer también Jimmy Torres, el director de la Corporación Municipal, lo importante que es la coordinación, la organización del tema, porque no queremos que nadie quede fuera del proceso. Se espera que se van a vacunar cerca de 240.000 viñamarinos. Recordamos que es un proceso voluntario, pero es gratuito. Si usted no está inscrita en un consultorio, eso no es impedimento para que se pueda vacunar, lo puede hacer de todas maneras. Si usted pertenece al sistema de salud privado, tampoco es un impedimento para que se pueda vacunar. Es un proceso bastante inclusivo, que el gobierno y el municipio de Viña del Mar, por cierto, quieren que la mayor cantidad de personas puedan acceder de manera libre y expedita a este proceso. Vamos a recordar que el proceso, al menos en Viña del Mar, se realiza previa inscripción en la página www.cmbm.cl. Usted puede inscribirse, se descarga un formulario de inscripción y luego un funcionario de salud de la Corporación Municipal de Viña del Mar lo contacta y le confirma el día y la hora de la inoculación. Hay teléfonos disponibles también, vía WhatsApp también, para preguntas y consultas, suponiendo que no fuera posible conectarse a la página. Entonces usted tiene otras posibilidades para poder informarse y hacerse parte del proceso. De a poco entonces las autoridades empiezan a a ubicarse para poder contarle a la ciudadanía cómo es que se desarrolla este primer día del proceso. Ya, voy. Pásenos adelante. Buenos días a todos, ustedes nos avisan. ¿Sí? ¿No hay problema? ¿Estamos? ¿Todo ok? Bien. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es un día muy alegre. Es un día histórico para el país, para la región, para Viña del Mar, que es una de las comunas que más adultos mayores en cantidad de población tiene en nuestro país. Un día histórico que marca un año histórico. Este va a ser un año de esperanza, un año de mejores noticias, comparado con un año pasado que fue tan complejo y que nos alteró tanto la calidad de vida, la salud en distintos aspectos. En la región de Valparaíso, que en fin, es una región sufrida,
Hoy día están vacunando 155 vacunatorios en las 36 comunas continentales de la región. Hay dos comunas, Rapa Nui, que pasado mañana van por avión las vacunas, y Juan Fernández, gracias a la Armada de Chile, que también pasado mañana parten las vacunas. Hoy día hemos visto un proceso fantástico. Les puedo informar que hemos recibido ya noticias de todas las comunas y provincias de la región. Hemos recibido informes de todos los gobernadores, de todos los coordinadores que están apoyando la gran tarea de los alcaldes. Los alcaldes con quienes nos hemos reunido con todos en varias ocasiones y la última reunión este lunes coordinando la microplanificación, los detalles de este proceso nacional tan complejo, han tenido una colaboración y una disposición tremenda, y lo represento a la alcaldesa Viña del Mar, Virginia Reginato, que siempre ha estado en esas reuniones con todos los alcaldes y han sido tremendos colaboradores. A nuestros equipos de salud, al equipo de la Seremía de Salud, de los servicios de salud y sobre todo de la atención pública de salud primaria, quienes son los que están dando el frente de combate y vacunando. Acabamos de acompañar junto a la ministra, a la alcaldesa, al director nacional de SENAMA, a la señora María González. La señora María González tiene 93 años, venía acompañada de su hija. Entre hijos, nietos y bisnietos tiene 43 y tiene ganas de seguir viviendo porque nos decía que tiene todas sus facultades y quiere disfrutar a su familia. La señora María González, gracias a la vacuna de hoy y a la segunda que se le inoculará en próximos días, va a poder seguir disfrutando de sus hijos, nietos y bisnietos, gracias a este tremendo esfuerzo gigantesco que ha dirigido el presidente Sebastián Piñera, único en la región, no quiero comparar, pero a nivel mundial, reconocido proceso desde que llegaron los ventiladores con anticipación, desde que se reconvirtieron las camas críticas en alianza con el sector privado, desde que se creó el pasaporte COVID, que ahora otros países lo están imitando, cuando se desarrolla el plan paso a paso, que también está siendo un ejemplo a nivel mundial, y ahora con un proceso masivo de vacunación. 5 millones de personas el primer trimestre, 15 millones de personas el primer semestre, es una aventura histórica, es una epopeya, como decía el ministro París. Y en la región de Valparaíso, solo decirles que el proceso, tenemos nosotros coordinadores en todos los vacunatorios de la región, toda la información es que el proceso se está realizando de una forma absolutamente normal, absolutamente programada, en paz, en orden, y esperamos que continúe así y se los vamos a estar informando en el transcurso del día. Así que hoy, a los adultos mayores de 90 años que nos están escuchando en sus casas, vayan a su CEFAM. Vayan a la atención primaria. Cada municipalidad tiene publicado dónde está vacunando. Vayan tranquilamente. Si no pueden, no quieren ir solos, pueden ir acompañados de una persona. Si no pueden asistir, se tienen que comunicar con su CEFAM para que los vayan a vacunar a domicilio y nadie se va a quedar sin vacuna. Solo quiero terminar señalando una muy buena noticia que indiqué ayer en el punto de prensa, pero lo he comunicado a los alcaldes. Esta región es la región evidentemente que más permiso de turismo recibe en Chile por estar al lado de la región metropolitana. Algunos de los alcaldes nos decían, ¿cómo vamos a hacer en una comuna que tiene una cantidad de habitantes y una población flotante mayor que también se pueden vacunar ahí? Pues bien, una de las tareas claves de los municipios y de la atención primaria es, una vez que vacunan, tienen que ingresar y registrar la persona que vacunaron. No lo pueden dejar para el otro día, porque por ese medio, inmediatamente, si a alguna comuna le faltan vacunas, le van a llegar. Y si alguna comuna vacunó personas de otras comunas, por ejemplo, turistas, todas esas vacunas el Ministerio se las va a reintegrar para que todos se vacunen donde estén con absoluta tranquilidad. Gracias, ministro. Muchas gracias, intendente. Muy buenos días a todos, a todas. No va a ser fácil hablar hoy día y mucha emoción en este día. Quiero partir dándole las gracias a la dueña de casa, a la alcaldesa Reginato,
por el trabajo que está realizando aquí en la hermosa comuna de Viña del Mar, la comuna con más adultos mayores por población de su comuna después de Las Condes en todo Chile. Esta es la región que tiene más adultos mayores en proporción a su población de todo Chile, y es por eso que como Ministra de Desarrollo Social y Familia, junto a nuestro Director Nacional de SENAMA, Octavio Vergara, y por supuesto con nuestro Seremi de Desarrollo Social aquí también, Ricardo Figueroa, quisimos estar aquí, en esta región, que representa también la esperanza que tienen todas las personas mayores de este proceso que hoy día se inicia de forma masiva. Estamos muy contentos de ver la alegría, la motivación, el entusiasmo. Y ustedes están viendo las personas mayores que han venido a este CESFAM, que vienen con la esperanza de poder tener la oportunidad de volver a abrazarse con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos, como la señora María. Y esto lo estamos logrando con la ayuda de todos. Quiero partir por darles las gracias a los funcionarios de la salud, que los veo ahí, que sin ellos habría sido imposible llegar a este momento. Gracias por ese compromiso, esa vocación, por poner incluso en riesgo sus propias vidas, como siempre lo han hecho, sin pensar nada más que en cuidarnos a todos y a todas. Quiero agradecer profundamente a los alcaldes y a las alcaldesas, tal cual como lo hacía el intendente, a través de la alcaldesa Reginato, porque esta logística es compleja, es difícil. Vamos a poder tener algunos errores, pero muchos aciertos, como partir hoy día efectivamente este proceso de vacunación. ¿Y con quiénes partimos? ¿Con quiénes han entregado más, sin duda alguna, a nuestro país? Con los mayores de 90 años. Quiero contarles que a lo largo de todo Chile tenemos cerca de 80.000 personas de más de 90 años que deberían partir hoy día su proceso de vacunación. Aquí en la región de Valparaíso un poquito más de 10.000. ¿Y qué queremos? Queremos que este proceso sea expedito, sea seguro y transmitirles confianza. Y ahí pedirle ayuda, obviamente, al intendente, a la Seremi de Gobierno, a nuestro Seremi de Desarrollo Social y a todas las autoridades comprometidas, porque este es un proceso seguro. Esta es una vacuna segura que tiene 100% de eficacia en los estudios para prevenir los casos graves con hospitalización, esos que generan lamentablemente fallecimientos que nos duelen tanto. Este es un proceso que tenemos que infundir mucha confianza a todos para que vengan a vacunarse, porque el proceso es gratuito, pero también voluntario. Y por lo tanto necesitamos convencer a todo el mundo que no hay acto mayor de amor y de solidaridad que vacunarnos. Porque no solamente nos estamos vacunando y cuidando a nosotros, sino que estamos vacunando y cuidando a los que más queremos cuando recibimos esa inyección de esperanza que es la vacunación. Este es un proceso que es largo, pero que además ha sido muy rápido. Quiero decirle que el presidente partió el proceso de vacunación con las primeras gestiones que nos van a permitir tener 35 millones de dosis este año en mayo del 2019. Yo era parte del Comité de Crisis COVID y puedo dar fe que en mayo partieron las primeras gestiones para poder tener la cantidad de vacunas que hoy día estamos teniendo. La cantidad importante de miles de vacunas Pfizer, los más de 4 millones de vacunas Sinovac y las que van a llegar de Oxford, AstraZeneca y de la multinacional Cuba. Eso nos va a permitir, insisto, tener 35 millones de dosis este año, vacunar más de 5 millones de personas prioritarias, las que más tenemos que cuidar en el primer trimestre, es decir, a fines de marzo de este año, y 15 millones de chilenos y chilenas al término del primer semestre de este año. Ese es un esfuerzo gigante y no lo habríamos logrado sin el trabajo de todos. Este es el momento de la unidad, este es el momento de trabajar juntos. Si lo hacemos juntos nos va a ir bien y si nos va a ir bien vamos a salvar muchas, muchas vidas. Muy buenos días, quiero saludar con mucho cariño a la Ministra de Desarrollo Social, al director de los adultos mayores, al intendente, a todas las autoridades que nos acompañan esta mañana, porque hoy día es un día especial, un día donde se inicia la vacunación de los ciudadanos en Viña del Mar. Y por supuesto, estamos siguiendo según las instrucciones del Ministerio de Salud. Yo aquí quiero agradecer en forma muy especial
a todos los funcionarios y quienes han tenido a cargo la organización para esta vacunación, especialmente a los funcionarios de la salud que han estado siempre dispuestos, siempre trabajando y, por supuesto, sé que lo van a seguir haciendo durante todo el tiempo que dure la vacunación. En Viña del Mar tenemos muchos adultos mayores y de verdad ello es, para nosotros es importante que todos sean vacunados, ya los que puedan venir, los que están postrados, los que vamos a visitar en algunos hogares, en realidad eso es muy importante. Así que solamente agradecerle, esperamos que esto sea un resultado maravilloso, tal como decía la ministra. En la medida, no quiere decir que porque nos vacunaron no nos vamos a seguir cuidando, muy por el contrario, tenemos que seguir cuidándonos. Son tres cosas elementales: el lavado de manos, la mascarilla y la distancia social. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, porque yo creo que todos los que estamos aquí hoy día queremos terminar de una vez por todas con esta pandemia y poder reencontrarnos con tanta gente que ha pasado tanto tiempo, tantos familiares que no hemos podido compartir con ellos, no hemos podido disfrutar con ellos y, por supuesto, todos nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, a subir un poquito acá. Muy buenos días a todos, a todas. Ya lo decía la ministra, hoy día un día de tremenda, tremenda alegría, un desafío muy grande se nos viene por delante, pero en este día en especial queremos agradecer primero a todo el equipo de salud que va a participar en este proceso que, como decía el intendente, es histórico para nuestro país. Agradecer, por supuesto, a la dueña casa, a la alcaldesa, a todo su equipo que hemos podido conversar lo que significa estar vacunando en esta comuna, en los distintos puntos que tienen disponibles, y agradecer, por supuesto, a las personas mayores que han sido un ejemplo en este tiempo de pandemia, un ejemplo de buena conducta, un ejemplo de preocupación por el prójimo y que hoy día están siendo el grupo prioritario de vacunación, que nos tiene sumamente contentos. Algunos datos prácticos que pueden servir justamente para poder venir a vacunarse. Primero, el traer el carnet de identidad. No es necesario que esté vigente, si está vencido, igual sirve. No es necesario sacar un permiso especial para vacunar, para venir a vacunarse. Las personas mayores pueden venir acompañadas. Es importante traer ropa cómoda, traer agua, el poder considerar un tiempo prudente para trasladarse al lugar de vacunación, para permanecer en el lugar de vacunación durante 30 minutos y después retornar a la casa. Como Servicio Nacional del Adulto Mayor, y lo que nos ha pedido la ministra, es poder tener toda la ayuda necesaria para orientar en este proceso, y por lo mismo tenemos un teléfono que es el 800-400-035, 800-400-035, un teléfono gratuito, donde nos pueden llamar para poder aclarar todas las dudas que tengan con respecto al proceso de vacunación, las personas mayores, incluso los lugares que están habilitados y qué lugar le corresponde a cada persona para vacunarse. Hemos dispuesto este teléfono para poder hacer este proceso lo más fácil posible y con esto sumarnos también a esta gran epopeya, a esta gran tarea que tenemos como país, que sin duda comienza con las personas que más nos han entregado a nuestra sociedad. Así que estamos muy, muy agradecidos, muy contentos y entusiasmados de lo que viene. Bueno, si usted se está sumando a esta transmisión, vamos a hacer un poquito un recuento de lo que está pasando aquí en la parte alta de Viña del Mar. Estamos en el consultorio de Gómez Carriño, donde se inicia el proceso de vacunación para los viñamarinos mayores de 90 años. Le contábamos al inicio de esta transmisión que es una vacunación de tipo voluntaria. Es gratuita, si usted no está inscrito en ningún consultorio en Viña del Mar, eso no es impedimento para que pueda realizar o ser parte del proceso. Idealmente, si usted es de movilidad o tiene movilidad reducida, venir con una persona que lo pueda acompañar, que lo pueda asistir, venir con tiempo suficiente. Se sugiere que una vez que usted se haya vacunado, debe permanecer en el recinto de salud al menos 30 minutos para poder determinar si tiene algún tipo de reacción luego de recibir la vacuna. Son dos dosis. Usted se inscribe en la página de la Corporación Municipal de Viña del Mar, se descarga un formulario, usted llena sus datos y luego de eso una persona de el Servicio de Salud se contacta con usted para poder determinar y contarle el horario y el día en que usted debe asistir
para vacunarse. Son dos dosis, así que usted se pone la primera dosis y días después debe volver al mismo lugar para inocularse por segunda vez. Esta actividad se está realizando en el consultorio de Gómez Carreño, donde muchísimas personas se atienden diariamente. Ya comentaba la alcaldesa Virginia Reginato que Viña del Mar es una de las comunas que más adultos mayores tiene, por eso es aún más trascendente, ¿no?, que se realice esta campaña de vacunación de manera eficiente y efectiva, sobre todo en la parte alta de Viña del Mar. Vamos a recordar que según un calendario de vacunación que ha puesto el gobierno, se hace por edades, ¿no? Entonces, primero los adultos mayores de 90 años y ya el último día aquellas personas que tienen entre 71 y 72 años. Esos son los detalles que les hemos podido y querido contar. Le volvemos a recordar que hay números de teléfono, hay WhatsApp, donde usted puede hacer sus consultas y sus sugerencias, pero lo primordial, entrar a www.cmbcortam.cl, donde usted puede inscribirse, porque la idea es que usted no venga necesariamente al centro de salud a hacer una fila para esperar que lo vacunen, sino que se inscriba y que venga con una hora ya tomada previamente para que le pongamos ojo al tema del distanciamiento social y, por cierto, las medidas de prevención y de cuidado contra el COVID. Nos despedimos con esta bonita imagen desde el Centro de Salud Familiar de Gómez Carreño, donde se está desarrollando un proceso realmente histórico en pro de la salud de los chilenos y particularmente de los viñamarinos.